Estamos de vuelta con nuestro coach espiritual, Gustavo Rodríguez. Gustavo, habíamos prometido un tubazo para este segmento. Dígalo, por favor, antes de que la gente me regañe. Bueno, uno de los tubazos que les traigo es con respecto al Ministerio Público, porque resulta que ahora los fiscales andan con la matraca y andan con el soborno con familiares de los reos que en este sentido han sido detenidos, podemos decir así, tras el tema de la supuesta situación de que ellos estaban saboteando y los terroristas y todo el cuento de las elecciones. Están pidiendo cantidades exorbitantes y sustanciales para liberar, para no trasladar, para no enjuiciar, para no llevar, como dice, a los tribunales, mantenerlos allí, como dice, en las comisarías, en los centros penitenciarios, no estarlos trasladando. Cantidades que van de 10.000, 20.000 y $50.000 fiscales y jueces específicamente. Mira que tengo los nombres y los apellidos. Y por otro lado, está la situación de que aquellos que ya han sido procesados los están sobornando y chantajeando con, como quien dice, paga tu vacuna, porque usted tiene que pagar $25.000 y si usted no lo paga, porque ya usted le salió la orden de bueno, usted está libre. Ah, bueno, nosotros lo enjuiciamos. O sea, metiéndole un psicoterror a la gente porque, bueno, tiene a su familiar ahí recluido, porque tiene a su familiar, como dice, retenido. Así que tienen que estar muy pendientes porque esto va a salir a la luz pública con nombre y apellido. Entonces tú vas a ver cómo vemos al fiscal vuelto loco metiendo tras las rejas a sus mismos funcionarios que están sobornando y chantajeando a los venezolanos. Así que tienen que estar pendientes. A la vuelta de la esquina también se va a ver, como se las venía diciendo, la situación de la liberación de aquellos menores, niñas, niños y adolescentes que están recluidos, por lo que Diosdado Cabello ya autorizó ese segundo grupo para liberar, porque saben que, mira, tienen, como dice, la soga al cuello. Muy atentos con esto porque ellos lo van a liberar. Wow, mira, también me están diciendo que Jorge Rodríguez tiene un supuesto segundo papel donde señala a Edmundo de pedir el cuidado de sus bienes. Maduro temeroso dice que no representa el... No, ya va, eso no, no. Eso ya lo habíamos hablado. Es que la gente me está preguntando. Ajá, aquí, que mira... Que esa es una falacia de Jorge, que es una mentira. Y ya lo habíamos aclarado. Igual la gente está preguntando cosas. Por ejemplo, están preguntando, pero ¿María Corina se va? Gabi, María Corina ya dijo que no se va, señores. Eso, María Corina no se va, señores. María Corina se queda firme, sólida. Esto es hasta el final. Ajá, usted no se me descuadre, usted tiene que ir enfocado y sólido, usted no tiene que creerle las locuras al régimen, esa gente anda inventando como locos para distorsionar. Son cosas que el régimen está diciendo para tratar de crear zozobra, pero ya María Corina habló y dijo que no se va, no se va y no se va. Exactamente. Oye, mira, por ahí me estaban preguntando de la playa, tuviste el video de la playa que se contaminó una playa allá en Venezuela. Por Dios, yo dije, ¿cómo no aparece un tiburón espada, un tiburón martillo, un tiburón, una cosa? Dios mío, no sé, teníamos que ver la película El Mecánico. Ni esos animales lo que... No. Después es que, bueno, esos animales, pobrecitos, nada más hacen así y se contaminan. Pobrecitos. Mira, vamos a hablar de otra cosa porque sé que el señor estaba pidiendo cacao, a Petro. Vamos a hablar que de eso. ¿Qué dicen tus cartas? Porque, bueno, yo creo que lo que menos esperaba este señor cuando se embarcó en el mismo juego de las elecciones, que fue lo que ellos propusieron... Creo que él nunca pensó que el primero que le iba a dar la espalda era Petro. Y Petro y Maduro tienen el mismo ranking, porque a Petro no lo quieren en Colombia, entonces él estaba diciendo que le van a hacer un golpe de Estado con una situación que lo quieren sacar. Y Maduro anda pidiendo cacao porque sabe que Lula le dijo, pues conmigo no, conmigo no. Tres de copas, la carta de la rueda de la fortuna y la carta del juicio, él va a seguir pidiendo apoyo y ayuda a esos países, le hace los de dictadura, como lo son el de Nicaragua, Díaz-Canel, y en este sentido Petro, que está así que sí, que no, que tú, que yo, ¿verdad? Para tratar en la medida de lo posible de suavizar el tema de Estados Unidos, porque ya reconocemos y sabemos que Estados Unidos le dio una fecha puntual y que en este particular le está dando todo el apoyo y el respaldo a Edmundo González Urrutia. Por eso es que Maduro está asustado, porque ya se le está llegando la fecha a tope que le dio Estados Unidos, y por eso que Blinken y todos aquellos funcionarios, secretarios de la Casa Blanca y toda esta gente, le dijeron, bueno, ya está bueno el asunto, ya te dimos la larga y usted no agarró. Entonces usted va a salir, como dice, por la puerta de atrás, ya ustedes saben, no puedo decirlo por aquí, entonces, ajá, el programa. ¿Qué está sucediendo? Que Petro va a tomar la misma posición de Lula,
y le va a terminar de dar la estocada a Maduro. Él piensa que le está comiendo como esa azuquita allí y poniendo a Petro como pidiéndole ayuda. Y Petro por detrás está moviéndose como a la culebra. Ahí lo Mira, que en no ese chat es. están preguntando como locos que qué pasó con unas cajas de clap que agarraron en Colombia. Claro que estaban podridas. Que estaban podridas porque es un negocio de allí que se cayó y se van a seguir cayendo los cargamentos. Pero ¿y Porque esos que esa se gente tiene. encargaban de las cajas de clap no estaban cómodamente viviendo en México? Yo no sé, ¿será que No, tú ahora se sabes que mudaron esa. para Colombia? Ya va, pero ya va, que acabas de decir algo Porque muy esos son curioso. negocios de Alexa. Pero ya va, pero acaba de decir algo muy curioso, Gabriela, porque fíjense que el presidente de Colombia afirmó, además de parte de qué agrupación era la actual ahora presidente de México, y yo no sé si eso va a traer entonces problemas en las negociaciones, los acuerdos, los dos presidentes se van a tirar uno con el otro. ¿Qué va a pasar, Gabriela Vergara? Porque esto está como raro con el negocio en México, las cajas de clap en Colombia, la presidenta se juramenta hoy y él está hablando de ella. Eso me parece que ahí hay Y un ahora le dice, tutú. No, pero hay más ahora y le dijo que tutú, era tutú. guerrillera. Hay más tutú porque entonces Díaz-Canel se va precisamente a la toma de posesión de la señora con una avioneta de De sigla Venezuela, venezolana ajá. y Bolivia tiene, el señor Evo tiene una flotilla de carros que Y pertenece. Zapatero y la casi muerta tienen también la cuestión de las minas, que son dueños de unas minas. Y resulta que, bueno, que ahora el señor apoya a volar y se pone la cosa, la bufanda y se tapa la cara. Mucho ¿Lo has tutú, visto? mucho, mucho. Entonces, 10 de bastos, 10 de espada y la carta del rey de oro para disipar la duda de Andy. Sí, efectivamente va a traer conmoción y en este caso Claudia Sheinbaum viene contundente porque ellos pensaban que, bueno, que como venía como López Obrador de la misma línea y todo el cuento de que son de izquierda, iba a tenderle el brazo y la mano a Nicolás Maduro y a Petro y toda esta gente. Resulta que esta mujer viene desafiante, pero los que realmente gobiernan, y por eso no es el tema de la guerrilla, los que le va a causar, como dice, impresión o conmoción, los que gobiernan en México son los narcos, eso no es un secreto. Y específicamente la van a poner como dice, alineada. Esta mujer va a tener muchos contratiempos y se va a lanzar también muchísimos enemigos homólogos, porque esta mujer viene como dice, esas armas de humo en la calle. Ahí tienen que estar muy pendientes porque ella viene con muchas estrategias. Este es el año de las mujeres, el año de la posesión. Así que tienen que estar muy pendientes. Y pendientes en Venezuela, porque vienen cosas buenas. En el nombre de Dios, mi Aquí el que querido se va es Gustavo. Maduro. El que se va es Maduro, mi Gaby, el que se va es Maduro. Gustavo, lamentablemente nosotros no tenemos que ir también por hoy, nada más por hoy, por este momento, pero por favor vamos a recordar tus redes para que la gente vaya directamente contigo y no se pierda de nada. Arroba Gustavo Vidente, allí tienen toda la información. El jueves te traigo un tuazo de una situación que le estaban pagando a una gente allí, un soborno, un chantaje, una cosa, y usted iba a salir y usted iba a decir y ya le tenían las maletas listas. Y la situación real de lo que él sí fue a hacer a Rusia. Te lo traigo el jueves. Ay, tutú. Ay, Ay, tutú. ay. Muchísimas gracias, Gustavo. Usted quédese con nosotros porque al regreso de la pausa tenemos algo muy interesante para que se ríe, para que se instruya y para que lea un libro si no lo ha leído todavía. Si está online, dele clic, pero recuerde la suscripción totalmente gratuita ahí donde usted ve la campanita, dele clic, que ahí estamos para todos ustedes. Hacemos una pausa y ya venimos.